Amigas, amigos de Ultimátum Digital, ¿cómo están? Alejandro Moguel. ¿Qué tal, director? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bienvenidos al arsenal de plumas y pues quiero iniciar una nota que llevamos en nuestra edición de hoy. El llamado que hace el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a acudir a las urnas, a votar libremente, pues este llamado lo hizo en la reunión del gabinete. Que hace cada 15 días y pues el tema obligado, por supuesto, es el tema electoral, ¿no? Así que el llamado del gobernador a que acudamos a las urnas en paz, que cumplamos con esta responsabilidad cívica es muy importante. Sí, por supuesto, ¿no? Y también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Una mayor participación social en las votaciones le da mayor legitimidad a los representantes Por populares y a supuesto. los gobernantes, y eso es muy importante, y que se haga en tranquilidad, ¿no? Desde luego que la Constitución General de la República indica que los garantes de la tranquilidad son los gobiernos de los estados, el gobierno federal, están haciendo lo que les corresponde, nos consta. Entonces, lo que nos corresponde a los ciudadanos es ir desde las 8 de la mañana, el domingo, a la urna, a la casilla que nos corresponda, y ejercer libremente el voto por quien más nos convenza. Así es. Pues lamentablemente lo que está ocurriendo en el estado sí preocupa. Pues, anoche, ya dimos cuenta en Ultimátum, ocurrió una balacera al término de un mitin del candidato de Chiapas Unido a la presidencia municipal de Pantepec. Y quiero decirles que hay una persona herida de bala. Y ahí me parece que están muy identificados los grupos que están en pugna. El candidato es Osman Velasco y pues ahí está, es un atentado, es un ataque y pues las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Lo mismo ocurrió en Bellavista también anoche. Esto es sumamente inquietante, perturba, el clima se enrarece. Y pues serán las autoridades, insisto, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes pues deben atender estos temas porque se trata de evitar que se vaya a desatar más violencia, además de las que ya conocemos, los hechos de violencia que ya hemos estado mencionando. Hoy anotamos dos focos rojos más. Sí, fíjate que me llegó otro dato también, que hubo un atentado contra la candidata del Partido Verde en Tuxtla Chico, la señora Rosario Charis Coutinho. Sí. Dicen que recibió 6 impactos de bala la camioneta en donde ella viajaba. Ella resultó ilesa, Sí. mandan fotos, pero es otro dato más, ¿verdad? Sí, es de Tuxtla Chico. Tuxtla Chico. Dimos a conocer ya el video Antes, ¿no? donde ella está denunciando Ajá. este atentado también. Entonces, Exacto. esto es sumamente preocupante. Ojalá pues las autoridades de competencia Sí. atiendan los temas donde están pues presentándose estos focos rojos, como Claro. ya le hemos llamado. Sí. Y vamos a las columnas, si te parece, iniciamos con acá entre nos. Pues hoy, en este momento, precisamente, se está llevando a cabo una marcha bastante pues, Nutrida, ¿no? nutrida, copiosa, mucha gente, muchos es la gente, y están, como se ha convertido en los últimos tiempos, haciendo actos vandálicos. Ahí va una gente, me parece que una motocicleta de unas pizzas, y le despojaron la moto, la despedazaron, alcanzó a salir de la turba. Es decir, o sea, es una manifestación que pues, se exprese, que denuncie lo que está pasando, que pues pida la intervención de las autoridades para que atiendan sus demandas, pero los ciudadanos, hoy Claro. un joven que anda repartiendo pizzas, llevó el susto de su vida y vienen haciendo más desmanes. Creo que ya están por llegar a la Plaza Central. Pues mira, la forma en que se ha manifestado recientemente me da la impresión que es una provocación más. Por Lo que supuesto. quieren es que llegue la policía, que se eche gas lacrimógeno, que los disperse en un intento por aplicar la ley, pero ellos lo utilizan como que es un acto represor, ¿no?
Entonces, qué mal, la verdad, qué mal nos vemos. Los chiapanecos, porque además es nota nacional. Damos nota. Hoy fue portada, fue portada de los medios nacionales, sí. Los escándalos que hicieron el fin de semana y ayer los normalistas, en por lo menos 6 de los 10 diarios más importantes de México están en portada y hablan de violencia en Chiapas. Entonces nos califican a todos, ¿no? No es un problema particular como el de ellos. Qué desafortunado, la verdad, que sigan en esa actitud estos señores que entiendo quieres que vayamos al tema que hablamos de hoy. Justamente es lo que abordo, ¿verdad? Así que es una verdadera pena que muchachos que aspiran a ser maestros, que aspiran a estar enfrente de un salón de clases, que aspiran a ser formadores de nuevas generaciones, de futuras generaciones, estén comportándose de esa manera. Yo analizo ahí en una parte de la columna de que el perfil violento que ellos están manifestando no se me hace propio para un maestro estar en un salón de clases. La verdad, no sé qué destino vayan a tener. Seguramente muchos de ellos van a lograr ser maestros, van a estar en los salones, pero lo que espera uno de un maestro es de que le enseñe a nuestros hijos o a los niños y las niñas, a los adolescentes, que sean buenos ciudadanos, que sean útiles para la sociedad, que sean exitosos en su vida. Y esa manera lo que están haciendo ellos pues es la antítesis. Total, total, por supuesto. Y hablas de que la escuela normal rural Matumaxá debe ser cerrada en Tuxtla Gutiérrez o en todo caso trasladada a otro lugar. Sí, es que ya fíjate que hay muchas voces que lo han señalado, bueno, desde hace 2 sexenios, 3 sexenios, algunos gobernadores ya habían tenido la idea de hacerlo. Yo no sé qué es lo que sucede, que no han tenido el suficiente valor, la voluntad política para hacerlo. No es menospreciar a los muchachos que están ahí, porque la verdad son casi 500 alumnos y a veces los que salen a manifestar no pasan de 200, incluidos de otros grupos. Así que claro, se me hace que son mínimos los estudiantes de toda la escuela, ¿no? No es eso, sino que, bueno, pues si no se les ha hecho tantos llamados, la autoridad ha actuado, se han hecho muchas cosas en favor de que corrijan el camino, y si no lo corrigen, bueno, pues que hay que buscar una forma de que no nos estén dando problemas aquí en Tuxtla, la capital, claro, ahuyenta el turismo, afecta al comercio, al transporte, la verdad es que es terrible. Pero déjame recordar que Pablo Salazar cerró Matumaxá. Estaban justo como lo están ahora provocando al Estado con movilizaciones, agresiones, robo, porque eso hacen, robar vehículos, mercancías, refrescos y de todo. Pablo Salazar montó un operativo, lamentablemente tuvo un fallecido, ¿no? Sí, en el ataque hubo uno, posteriormente fallece otro, y bueno, y la determinación fue cerrar la normal de Tomás. Vino Juan Sabines, abrió y les pagó todo lo que estaban, que Pablo le había, porque no les corresponde, que son excesos, que son privilegios que tienen, piden recursos para esto, para lo otro, y lo utilizan para otros fines. Así es de que ya hay ese antecedente, así es de que pues ojalá. No está descabellado que busquen una forma de reubicarlos, ¿verdad? De reubicarlo, cuando menos cerrarlos, tal vez sería un poquito muy algo drástico, ¿no? Sí, ¿no? Que los reubiquen. Bueno, y el otro tema que traes es proceso electoral, retomas lo del INE, caso Chuk, platícanos de esto, lo que dijo Osvaldo Chacón, el consejero presidente del IEPC, Carranza, Tila. Sí, es que fíjate que ayer se retomó ese tema derivado precisamente de que los normalistas fueron a quemar un módulo del Instituto Nacional Electoral. Estos módulos, hay que recordarle a la gente, sirven para que los ciudadanos vayan a obtener, renovar o reimprimir su credencial de elector con fotografía, ¿no? Para votar con fotografía. Bueno, entonces
se les prendió las alarmas. Tuvieron que hacer una conferencia de prensa ayer el vocal ejecutivo del INE, Arturo de León Loredo, y el consejero presidente del IEPC, Osvaldo Chacón, precisamente para aclarar esas cosas. Y lo que ha estado surgiendo en la idea de algunas personas es de que si eso no sería suficiente motivo para que se anulen las elecciones. Muy exagerado pensarlo, pero ya está sucediendo. Entonces yo abordo eso tomando las palabras de los principales titulares de estos órganos electorales, de los árbitros electorales, de que no hay ningún motivo para que eso suceda, porque los problemas están focalizados, estos problemas de violencia aquí de los normalistas, pues en algún momento podrían obstaculizar la instalación de alguna casilla, la podrían vandalizar, espero que no suceda, para eso está la autoridad, pero no podría afectar toda la elección. Y lo que está pasando en Occhú, en Tila, en en Honduras de la Sierra, en Siltepec, donde robaron boletas, pues dicen ellos no es suficiente motivo para anular ni siquiera la elección local, en la municipal ni la distrital, ¿no? Ahí ven ellos cómo lo van resolviendo. Lo que me llamó la atención es que dijo Osvaldo Chacón que el Consejo Distrital ahí en Carranza va a resolver en estos días, yo creo que en las próximas horas, porque ya no hay mucho tiempo para reaccionar, qué va a pasar en Carranza, si hay condiciones para instalar casillas o no. Pero como ya dijimos, ¿verdad? Carranza es la cabecera municipal, pero a su alrededor hay más comunidades para el presidente municipal, para los diputados locales y para los diputados federales, pues tienen más municipios los que van a poder ejercer su derecho al voto los ciudadanos. Muy bien. Ahora nos vamos a Tarot. ¿Qué te parece este tema de Felipe Granda Pastrana? Pues ver para creer. La verdad es que nos llama muchísimo la atención que continúe con esa práctica, el título de lo que llevamos hoy en ultimátum, la deslealtad le brota hasta por los poros. Y vamos a recordar de Felipe Granda. Él fue panista, fue presidente municipal sustituto después de la salida de Yacir, que buscó ser candidato a gobernador de Chiapas, y él quedó como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, luego fue regidor del PRI y Verde en la elección donde fue presidente municipal Fernando Castellanos, y ahora es el candidato de Morena a la diputación local por el primer distrito. ¿Qué quiero decirle? Que ha pasado por estos partidos políticos, PAN, PRI, Verde, y ahora es de Morena. Pero ver para creer, insisto, no obstante a que es postulado de Morena, está haciendo campaña a favor del Movimiento Ciudadano, el Movimiento Naranja, y está pidiendo a los empresarios que voten por Paco Rojas. Fíjate que incongruente resulta, ¿no? Que esté, por un lado, postulado, lleva pues, un partido que lo está llevando a las urnas, es Morena, y está promoviendo el voto a favor de Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Ahí está, y la historia de Felipe Granda y de su esposa, por cierto, Patti Velasco, me parece, Patti Corzo, perdón, pues ya bien sabemos que ella es anti-López Obradorista, así es de que, pues, ver para creer, insisto, él está buscando voto para Paco Rojas cuando él es candidato de Morena. Y finalmente concluimos, subdirector, el caso de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Chiapas. Estuvo el fin de semana, y pues, ¿qué les parece? 8 días antes de la elección, yo comento que fue a Chicoacé, creo que no precisamente vino a Chiapas a comerse una mojarra. Pues, dice la mucho. Allá de la carretera, ¿no? Pues, sí. De carretera, tan ricas que son. Sí, pero no creo que haya venido precisamente 8 días antes de la elección, de manera sigilosa. No, solo supieron que estaría en Chiapas los que tenían que saber, actores
importantes del Estado, porque no fue como en otras ocasiones que trae reflectores. Claro, intentó hacerlo de la manera más discreta. Sí. Así de que dice mucho. Dice mucho, claro, por supuesto, porque mira, yo analizaría el punto de la siguiente manera, ¿no? Cualquier motivo puede justificar para venirse a dar una vuelta. Quise ir a Chiapas, me fui a tomar un café o algo, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso. Número uno. Número dos, hay 32 entidades del país que seguramente le interesan respecto a las elecciones, y muy seguramente le interesarán más lugares donde hay elecciones para gobernador. Aquí no lo hay, no hay elección para gobernador. Entonces, ¿cuál debe ser el fondo? Eso es lo que hay que escudriñar muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es el fondo de que le interesaba más Chiapas que cualquier otro estado? O a lo mejor se va a dar su vuelta por ahí, todavía tiene estos tres días, ¿verdad? Hoy, mañana y pasado. No, hoy y mañana nada más. Solo puede. Mañana, porque si quieren andarse moviendo. Y ya veremos, pero sí es muy significativo de que lo haya hecho en Chiapas. Ahí nos queda la intriga. ¿Cuál es el fondo, verdad? Por supuesto que hay que ser las elecciones, pero ¿por qué le interesan más las elecciones de Chiapas? De Chiapas, por supuesto, ¿no? Pues. Lo buscamos, preguntamos a alguien, nos va a decir por ahí. No, pues sí, no lo sabemos de cierto, pero suponemos. Pero suponemos. Así es. Concluimos Arsenal de Plumas y les anuncio, amigas, amigos, seguidores de Ultimátum, tendremos en entrevista a Juan Carlos Calimayor, que es candidato a diputado precisamente de Movimiento Ciudadano, y a Carlos Morales Vázquez, que es candidato a la reelección a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por Morena. Serán las entrevistas que tendremos en los próximos minutos. Muy Muchas bien. Gracias. Gracias.